Y seguimos haciendo un recorrido, vamos a volver al Coliseo Podestá porque estuvo la obra Cirugía para Dos. Una comedia realmente brillante, con un gran elenco, con una gran protagonista como lo es Flor de la B. Y es un poco la historia de dos hermanas que las separan al nacer y toman caminos totalmente distintos. Exactamente, la acompaña Gladys Florimonti en el escenario. Una es muy pobre y la otra es muy rica, es la diva total, que por supuesto es Florencia de la B, que se luce con vestidos increíbles. Estuvimos en el detrás de escena, los vestuarios que tienen son alucinantes. Es una cortina con Oscar, la vestuarista nos ofreció a que la ayudemos a planchar porque tenía mucho por planchar antes de arrancar escena. Así que bueno, un desplazamiento muy despampanante porque además... Hay una gran puesta en escena. Exactamente, y es musical y todas las canciones y los bailes colaboran y aportan a esta comedia. Además, hay grandes artistas en escena. Está Matías Alé como el galán de esta obra y estuvimos charlando con él, que nos contó, bueno, cómo es encarar y cómo es trabajar con estas dos, que son una guerra de ego y una pelea. Así que una obra que llenó de alegría el Coliseo Podestá. Bueno, y estuvimos charlando con Matías Alé y con Alejandro Müller, otro gran actor y además comediante. Así que compartimos ustedes el paso de Cirugía para Dos en el Coliseo Podestá. Pero vos fumá, corazón, que está todo cerradísimo. Pero confía en mí, querido. Dale, está así, dale, besito, chasito, chasito. Opa, ¿qué pasa? ¿Tenemos una camita nueva? Y debe ser europea porque no se afectó el bigotito. Y usted tan elegante con ese peinado que parece que lo lamió la vaca de Mirta. ¿A mí? Sí, a vos, Ratatouille, ¿eh? Vení. Veo que vas a lavar. ¿Me podrás lavar esto? Que no tuve tiempo. ¿Eh, don Ducha? Yo te lo voy a explicar por vigésima vez que mi nombre es Sergei Duchamp en honor a mi abuelo, un gran pintor francés. ¿Entendiste, idiota? Peor es ser gay. Peor es ser un idiota. No, digo que peor es ser gay y llevarlo como nombre. Es como si yo me pusiera Soy Macho. No sé, te hubieran puesto tu sobrenombre. Micho, Tito, Negro, Gordo, Cabezón. A medida que pasan los minutos es más ordinario, saca el pie de ayer. Che, ordinario, ¿qué pasa? ¿Que otra vez dejó en esta casa? ¿Qué pasa en esta casa? Si en esta casa a mí me dejó que le parrara, me trata como un cartonero de la licencia. ¿Sabes qué hay que hacer? A esta mujer hay que ponerle un coto. ¿Coto? ¿Qué le vas a poner un coto? Si esta mía no sirve ni para cajera de supermercado chino. ¿Vos viste cómo canta? ¡Ah! ¿Y cómo baila? ¡Ah! ¡Pero como se lo canicia! ¡Chorte, chorte! Lo conozco a este señor. Bueno, pero ahora viene el gran coreógrafo norteamericano, ¿este? ¿Cómo se llama? Pete Foster. Pete Foster, espero que enseñaste. Ojalá que enseñe a cantar a bailar porque es un desastre. Escúchame, no me sigas porque no te voy a dar plata. Ya te voy a pagar todo lo que te debo. ¿Cómo qué? Mira. ¿Cómo? ¿Qué te pusiste hoy? ¿Pareces una torta de cumpleaños 15? Sí, me decoré con todos los cumplites. Escúchame, ¿se levantó la loca? Sí, se levantó, desayunó y subió. Bueno, desayunó, se está cuidando. ¿Qué desayunó? Y estamos desde el Coliseo Podestá, se presenta Cirugía para Dos, tenemos acá uno de los protagonistas. Alejandro, ¿cómo estás? Muy contento de volver acá, este teatro maravilloso. Ese coliseo, yo he venido unas cuantas veces ya a este hermoso teatro. Hemos tenido el placer de tenerte acá. Sí, varias veces ya he venido, así que estoy muy, muy feliz de estar acá. Me encanta La Plata, me encanta el teatro, la gente de La Plata. Me gusta venir acá, sí. Y hoy presentamos Cirugía para Dos. Hoy Cirugía para Dos. Resumidamente, ¿de qué trata esta comedia que nos promete hacer reír? Son dos, bueno, hay una diva que se encuentra con su hermana, no muy agraciada, y se genera un montón de conflicto a partir de eso. Después está se arma todo el lío, tiene un mayordomo un poco especial que es Pachano, después tiene su manager, el manager de la diva, que es un tipo de pocos escrúpulos, que es lo yo, que después termina haciéndose pasar por un coreógrafo gay. Y después está el galán, que es Matías, que es el galán y el empresario que pone la plata. Y bueno, está la enfermera, la otra sin escrúpulos, que es Silvina. Otra sin escrúpulos. Y una periodista muy entrometida, que es la Nera Miranda. Por ahí pasaría la historia. Y la hermana, obviamente, es Gladys Florimonte. ¿Y tu personaje qué tiene así como más fuerte? ¿Cuál es la característica?
Y que es un chanta que hace cualquier cosa para ganar plata y para mantener esta situación con la diva. Y de hecho se hace pasar por un coreógrafo gay, porque el coreógrafo que tenía que venir a Estados Unidos tuvo un problema y bueno, se hace pasar por ese coreógrafo. Me van a ver bailando entonces. Me van a ver bailando y de tutú. Buenísimo. ¿Esto qué te deja a vos en lo personal? Esta hora viste que todos dicen que nos deja algo. ¿Qué crees que te deja a vos en tu carrera? A mí lo que me dejó más, lo que puedo rescatar de esta obra es los compañeros. Sobre todo un gran amigo que conseguí, que es Matías Salé, que no era amigo, no lo conocía, y a partir de conocer de conectarnos con esta obra hemos formado una amistad muy interesante. ¿Cómo le gusta esa ropa erótica hasta el fondo? Yo que me inclino ante reyes y marqueses, ahora que me inclino ante bombachas. Es porque no me gusta, mira, porque es lindo. Lástima que no le metas. Esta mujer se toma todas las botellas de champán. Si se recarga en el reino vegetal va a ser un palo borracho. Yo sé. Es una gran diva que está a punto de presentarse en Hollywood. ¿Pero qué hace si vive de juerga y de parranda? ¡Nunca ensaya! ¡Oh! Y además, es sadomasoquista, como me gusta. No se rompen los códigos de las personas. No voy a hablar mal de verdad. Estoy algo hacia donde está fatal. A todos nos grita y nos trata muy, muy mal. Pero yo la quiero y no la pienso criticar. Es una rata impresentable, una yegua sin igual. Estamos acá con Matías Salé, otro de los grandes personajes de esta obra. ¿Sos el Latin Lover de la obra? ¿Cómo es? No, somos todos un equipo y acompañamos todos a Florencia en esta comedia Cirugía para dos, que la verdad que está muy divertida. Sí, arriba del escenario soy el empresario que viene a solventar lo que es el desembarco de la diva en Hollywood, ¿no? Que sería Florencia, y vengo desde Estados Unidos a ver todo lo que está pasando en la casa, en la mansión, y me encuentro con un montón de cosas extrañas que van pasando. El mayordomo, que es un mayordomo muy extraño, el coreógrafo que después pasa, en realidad es el representante, pero como el coreógrafo se hace pasar por el coreógrafo, que es Müller, y está muy divertida la obra, es una comedia desopilante, y creo que lo que está bueno de la obra no es solamente la entrada y las salidas de cada uno de los personajes, sino la trama en sí, ¿no? Y bueno, y Florencia y Gladys arriba del escenario junto a Pachano la descosen, la te verdad. Te morís de risa. Sí, la gente la va a disfrutar mucho. ¿Y cómo lo ves esto vos a nivel de tu carrera, a nivel personal, a esta obra Cirugía para dos? Y es una obra que a mí me hizo mucho bien. ¿Por qué? Primero porque yo ya tenía ganas de trabajar con Florencia hace mucho tiempo. Ajá. Nuestro director que ahí está entrando, Ernesto Medela, supo encontrar en cada uno de los personajes y en nosotros lo mejor. De hecho, gracias a él y a la obra gané premio este verano. En Córdoba gané mejor actor de reparto. Y yo hace mucho que quería trabajar con Florencia, ya desde el año anterior en Carlos Paz, cuando yo iba para hacer Boin Boin a mi teatro, pasaba por la puerta del Melos del Teatro de Florencia. Uh-huh. Y veía la estética que tenía la marquesina, veía cómo Florencia trataba a su elenco, fui a ver la obra y yo decía, yo quiero trabajar acá, quiero estar acá. Y bueno, lo fui mentalizando, se dio. El año pasado trabajamos, también ella me incorporó en la pelu durante 2 meses. Y bueno, hicimos Cirugía para dos, así que es un momento para mí teatral muy importante. Buenísimo, porque además están todos muy contentos también con lo que es mi desempeño, mi trabajo. Y ¿te gustaría seguir incursionando en esto de la actuación? Sí, ya hice muchas comedias y teatro de revista también, así que sí. ¿O en televisión también verte actuando, alguna película? Me encantaría, sí, hice con Alfredo Casero, que creo que va a salir este año. Bueno, justo el día que salió, me estaba acordando recién, ¿dónde está el puestito de los bomberos que está acá adentro? ¿Está por acá, no? Fuera. Ah, bueno, justo el día que salía mi capítulo del Hombre de tu Vida con Campanella. Ajá. Yo estaba haciendo teatro acá. Mirá. Y mientras hacía función, estaba saliendo mi capítulo porque era un domingo al aire. Entonces los bomberos que tienen la tele, tienen una tele ahí, me decían, vení. Entonces yo iba, pum, miraba mi participación en El Hombre de tu Vida con Franchella y con Campanella y volvía al escenario y hacía en por ese momento. Por estar con estaba nosotros. Por estar con nosotros. Por estar acá en La Plata, sí, pues gracias a Dios, ¿no? Y estaba en ese momento, estaba en la revista de Carmen, así que sí, me encantaría, pero bueno, hice muchas cosas ya, así que seguiremos haciendo. Y para todas las niñas y las mamás que están del otro lado, les recordamos que todavía está abierta la inscripción para la Escuela y Agencia de Modelos de Anamá Models acá en la Ciudad de La Plata.
que es un curso no solamente para las que quieran ser modelos, sino para la mujer en general, a la que le guste saber de repente cómo sentarse y comer en una mesa, todo lo que tenga que ver con lo que es protocolo y ceremonial, asesoramiento de imagen, teatro, maquillaje, clases de pasarela donde se les trabaja todo lo que es la parte de postura y aprender a caminar con tacos. Un curso para la mujer en general, para grandes, chiquitas y adultas también. Así que está abierta la inscripción. Los cursos comienzan en febrero de 2014 y el teléfono lo tenés en la pantalla. Remember those walls I built? Well, baby, they're tumbling down.